Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers. Y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers HasLab, Victory Leo. Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver precisamente el modo animal de este Victory Leo, un león que, como pueden ver, aquí tiene instalados unos cañones. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen. Y bueno, y acá podemos verlo, este es su segundo modo alterno, una nave espacial de combate cybertroniana. Y podemos ver aquí precisamente que tiene, que viene incluida con una base pedestal, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, y acá podemos ver precisamente a este Victory Leo. Bueno, acá podemos ver precisamente a Star Saber cabalgando a Victory Leo. Y podemos ver que está precisamente, que tiene como foto panorámica una. Como foto panorámica tiene esta. ¿Cómo decirlo esto? Un paisaje, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, y acá podemos verlo. Bueno, aquí. Aquí tiene como foto panorámica en esta ocasión unas nubes. También cabalgando a. También siendo cabalgado por Star Saber. Y bueno, y acá podemos verlo como foto panorámica en el espacio exterior. Y también teniendo aquí a Victory a Star Saber. Bueno, y acá podemos verlo montado sobre este Optimus Prime, que no sé de qué línea será. Precisamente, bueno, y acá podemos verlo también en su modo, animal, y podemos ver que tiene sus cañones, y podemos ver que sus cañones tienen dos simulaciones de disparo. Bueno, y acá podemos verlo también en su modo bestia, en su modo animal, con sus cañones instalados, y aquí en un comparativo con Sunstreaker de Air Rise. Y acá podemos verlo en un comparativo con Cheetor de Transformers Kingdom War for Cybertron. Bueno, y acá podemos verlo en un comparativo con este otro Transformer animal, el cual no sé cuál será. Bueno, y acá podemos verlo con Tigerhawk de Kingdom War for Cybertron. Bueno, y acá podemos verlo precisamente, este es su principal modo robot. Bueno, y acá podemos verlo en su modo robot visto de frente. Bueno, y acá podemos verlo aquí con el Optimus de Air Race for Cybertron. Bueno, y acá podemos verlo con el Galaxy Upgrade Optimus Prime de Siege War for Cybertron. Bueno, y acá podemos verlo, bueno, acá podemos verlo con el Optimus de Master Force, precisamente. Bueno, y acá podemos verlo, bueno, con el Optimus también de Master Force, y este Transformer, este Autobot, que no sé de qué línea será. Bueno, y acá podemos verlo también en la foto, en una foto panorámica del espacio, también mo siendo montado por Victory Saber. Y acá, bueno, también montado en el cielo por Victory Saber. Bueno, y acá podemos verlo, bueno, este es el modo super de este Optimus de Master Force, precisamente también junto con Victory Leo. Bueno, y acá podemos verlo también en su modo animal y con Victory Saber como jinete. Bueno, y acá podemos verlo, bueno, también en su modo animal y con Victory Saber como jinete y conduciendo sus cañones. Y acá podemos verlo también en su modo animal y con sus cañones instalados. Bueno, y acá podemos ver estos dos pequeños Transformers, un camión de bomberos y un coche de policía. Y también junto con aquí teniendo a Victory Leo como una nave espacial. Bueno, y acá podemos verlo también en su base pedestal como nave espacial. Bueno, y acá podemos verlo montado también sobre este Optimus de Master Force. Bueno, y acá podemos ver precisamente, bueno, acá podemos ver precisamente a Optimus de Air Race War for Cybertron con los accesorios de Victory Leo montados. Y bueno, y acá podemos ver una imagen aquí editada, bueno,
de Víctor Ilío. Acá podemos ver su nombre y acá podemos ver precisamente una imagen panorámica de fondo. Bueno, y acá podemos ver precisamente el Optimus de Siege War for Cybertron también con una imagen de fondo, como ustedes pueden apreciar. Bueno, y acá podemos ver, bueno, este es el Optimus de el Galaxy Upgrade Optimus Prime de Siege War for Cybertron también con los accesorios con los accesorios de Victory Saber montados. Bueno, y acá podemos ver precisamente una imagen aquí con Star Saber y con Victory Leo precisamente. Bueno, y acá podemos ver precisamente el modo animal volador de Victory Leo. Bueno, y acá podemos verlo enfrentándose con Megatron, precisamente Megatron Dragón de Beast Wars. Bueno, y acá podemos verlo precisamente en su modo robot también. Bueno, y acá también en su modo robot, también con sus armas montadas. Bueno, y acá podemos verlo en su modo robot con otra de sus armas montadas. Bueno, y aquí también en modo robot con sus armas montadas. Y bueno, y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver precisamente a Teletran 1, o sea, la computadora que era del arca de los Autobots, que era tanto su nave como su base en Generación 1 entre las temporadas 1 y 3, aquí con Optimus y Victor y Leo. Y bueno, y acá podemos verlo, bueno, acá podemos ver que tiene una simulación editada de sus cañones que está a punto de disparar. Bueno, y acá podemos ver a Victor y Leo en la caricatura de Transformer Victory en su modo bestia, en su modo animal. Y bueno, y acá podemos ver tanto su modo robot como su modo animal y su modo jet. Bueno, y acá podemos verlo también en su modo animal. Bueno, acá podemos verlo precisamente en su modo en su modo jet también, en su modo nave espacial, en su base pedestal. Bueno, no, de hecho, hasta ahí llego y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido. Adiós, que me fuera, chao.